Hola amigos, bienvenidos al canal Celia B. Como hace mucho frío en esta zona, nos abrigamos nosotros y también hasta la taza de café. Sí, hoy vamos a hacer un forrito para taza, para mantener caliente nuestra bebida, nuestra infusión, nuestro tecito, chocolate, café, lo que vayamos a tomar, y también protegemos nuestras manitos. Sí, vamos a hacer una fundita como esta, con un bolsillito para ponerle, en este caso es un tecito con sabor a naranja, pero ustedes le ponen el tecito que más disfruten y unas manitos que parecen sostener el bolsillito. Botoncito y ojal. Esa es nuestra propuesta de hoy. En este caso la tejí con la hebra cristal doble, que ustedes ya me han visto tejer muchas veces, como pongo la hebra doble. Pero ahora la vamos a hacer nosotros juntas, la vamos a tejer con esta diva antialérgica, ¿sí? Y una aguja de 2,5 milímetros. ¿Comenzamos? Para comenzar, vamos a tejer una cadeneta de 12 puntos. 12 puntos cadena. Si son principiantes, recuerden que en el canal están los videitos de cómo iniciar una cadeneta, punto abajo, todos los pasos que ustedes necesitan saber para comenzar en este mundo del crochet. Bueno, comenzamos con una cadeneta de 12 puntos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Y uno más para subir. En esos 12 puntos vamos a tejer 12 puntos bajos. Y comenzamos a tejer punto bajo en todos esos 12 puntos. Recuerdan, el punto bajo es pinchar, tomar una hebra y con otra hebra cerrar esa que sacamos y la que teníamos en la aguja. Seguimos tejiendo los 12 puntos bajos en esa primer cadeneta. Levantamos una cadeneta, damos vuelta y volvemos a tejer en cada punto un punto bajo. Vamos a repetir estas carreras de 12 puntos que nos alcance para cubrir todo el contorno de una taza, de la taza que tengamos en caso. ¿Sí? Seguimos tejiendo hasta tener, en este caso, 24 centímetros. ¿Sí? Nuevamente punto bajo, así hasta tener 24 centímetros, una fajita de 24 centímetros. Sigo tejiendo. Ya tenemos nuestros 24 centímetros tejidos. Ahora vamos a hacerle una franjita que va a pasar por abajo del asa, ¿sí? Recuerdan que tenemos 12 puntos. Vamos a saltarnos los primeros 3. Mejor dicho, los vamos a ir pasando con un punto deslizado. 1, 2, 3. Y en los 6 del medio es que vamos a hacer una franjita. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Los otros 3 del otro lado los dejamos sin tejer. Tejemos una cadeneta, giramos el trabajo y seguimos tejiendo esa franjita únicamente por 4 carreras. Esta es la segunda, la tercera. Y la cuarta. Ahora vamos a hacer un ojal. Levantamos una cadeneta, giramos el tejido, tejemos un punto bajo siempre, dos puntos bajos, tejemos dos cadenetas, una, dos, en la base saltamos dos puntos y tejemos los últimos dos, uno, dos. Así se nos forma el ojal, que luego con el que vamos a unir nuestra fundita, ¿verdad? Una cadeneta para subir, giramos nuevamente y tejemos la última carrerita de puntos bajos. Donde va el ojal, tejemos dos puntos bajos y los últimos dos. Cortamos y escondemos.
vamos a tejer una carrera de 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Una cadeneta para girar nuestro trabajo y volvemos y tejémoslos todo en punto bajo. Nuestra primer carrera y las siguientes para hacer este bolsillito que va a llevar nuestra funda. Giramos y tejemos todo en punto bajo por 5 centímetros. Ya tejimos nuestro bolsillito. Lo que podemos hacer si queremos es ribetear todo alrededor con punto bajo. Recuerda que es un bolsillito de 5 centímetros que luego lo vamos a coser a la fundita. Ya terminamos el bolsillito. Cortamos. Cerramos. Podemos dejar más larga la hebra si queremos coser para coserlo. Le vamos a coser un corazoncito a este bolsillo, ¿sí? En mi canal van a encontrar cómo tejer estos simpáticos corazoncitos en un videito que les va a aparecer al final. Cosemos el bolsillito y el corazón y también un botoncito de este lado. Ya tenemos pronto, ya cosimos el botoncito, ya está pronta, pero le vamos a hacer algo más. Le vamos a hacer dos manitos. Con este hilo beige clarito le vamos a hacer dos manitos, una para cada lado, así como cuando se lo ponemos a la taza, es como que sostienen este corazoncito y el tecito que va a ir acá adentro. Vamos a hacer un anillo mágico, ¿sí? Lo sostenemos con un punto bajo y vamos a tejer en ese anillo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Como verán, estoy usando doble este hilo porque es un poco fino. La aguja es de 2 milímetros. Cerramos el anillo y cerramos la carrera con un punto deslizado. Para la segunda carrera vamos a duplicar. En cada punto vamos a tejer 2 puntos bajos. O sea que si teníamos 6, nos van a quedar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 2, 12. Y cerramos la carrera con un punto deslizado. Estos 12 puntos los vamos a tejer por dos carreritas más, sin aumentar. Ya tejimos por cuatro carreritas estos 12 puntos. Ahora vamos a hacerle acá mismo un espacio para hacer el dedito, ¿verdad? En ese punto tejemos tres cadenetas, ¿sí? Y cinco puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué vamos a hacer? Esos 6 puntos los vamos a doblar a la mitad, ¿sí? Los vamos a enganchar, el primero y el último, este sexto punto, y cerramos con un punto deslizado. Y lo vamos a ir cerrando todo, pinchando las dos partecitas, la de arriba y la de abajo, con dos puntitos deslizados, hasta llegar a la base del mitón. Ese va a ser una especie de dedito, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es un mitón, ¿sí? Y seguimos tejiendo ahora la parte del guantecito, digamos, de la manito. Recuerdan que eran 12 puntos, seguimos tejiendo una carrerita más de 12 puntos todo alrededor. Todo puntos bajos. Dejamos el dedito al lado de afuera y por atrás. Unimos y seguimos tejiendo. Punto deslizado. Ahora vamos a hacer otra carrerita más, pero vamos a hacer disminuciones. Vamos a agarrar el primero y el segundo punto y tejemos juntos.
Luego los demás los tejemos como viene y los últimos dos nuevamente los tejemos juntos. Así hacemos disminución. Nos tienen que quedar 10 puntos. Y tejemos un punto deslizado. Nuevamente estos 10 puntos. Tejemos una carrerita de 10 puntos otra vez. ¿Sí? Ya se nos va formando, ¿verdad? Una manito, ¿sí? Ahora nuevamente hacemos otra disminución. Tomamos el primero y el segundo, los tejemos juntos, tejemos los demás como vienen y los últimos dos nuevamente los tejemos juntos. Así se nos forma este guantecito, digamos. Y cerramos con un punto deslizado, ¿sí? Se nos formó como un mitón, ¿verdad? Cerramos la carrera, cortamos y escondemos. Vamos a tejer otro igual a este. Tenemos que tejer dos. Ya está, lo que podemos hacer ahora es rellenarlos un poquito con guata, ¿sí? Para que queden 3D gorditos. Lo que vamos a hacer después que tenemos terminados es hacerle unas puntaditas como si fuera la manga, en el mismo color que hacemos la fundita, como si fuera el bracito. ¿Sí? Esta parte no precisamos hacerla, con hacerla planita ya alcanza. Tres puntitos y hacemos como si fuera la manguita de este suéter, de un busito. Cortamos y cerramos. Y tejemos el otro igual. Bueno, ya tenemos los dos bracitos con los dos mitones. Ahora los cosemos. Les damos unas puntaditas en la punta del mitón y en la parte de atrás blanca, esta clarita. Y en el final de esta tirita que tejimos, un poco así inclinadita, como que los brazos están separaditos del cuerpo, para darle un aspecto 3D, ¿verdad? Y lo cosemos, simple aguja, hilo, y le damos unas puntaditas. Bueno, prontito cosido, con bracitos, ya se lo ponemos a la tacita. Ponemos el botón que lo sostiene. ¿Sí? Miren qué lindo. Y las dos manitos que sostienen, ¿qué puede ser que sostengan? Sí, un sobrecito de té. Le ponemos un sobrecito de té acá para cuando lo vayamos a regalar o lo tenemos allí abrigadito. Un sobrecito de té o un sobrecito de café, lo que ustedes quieran. Miren qué lindo. Es genial. Si queda muy grande el sobre, lo que podemos hacer es y sacamos el sobrecito y ponemos solo el sobrecito. Así. Ahí. ¿Sí? ¿Les gusta? ¿No está divino? Está cómico, está muy gracioso. Esos bracitos que sostienen la taza están geniales. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Nada más. Bueno, espero que les haya gustado la propuesta de hoy. Que la pongan en práctica, que es lo que siempre les digo. Y vamos a seguir con más proyectos. Si les gustó el video de hoy, me encantaría que se suscriban, que me dejen un like, que me dejen un comentario. Así me entusiasma, me da más ánimo para seguir haciendo videitos. Me encanta y seguir haciéndoles propuestas y explicándoles humildemente lo que yo sé, lo poquito que yo sé de tejido. Bueno, nos vemos. Hasta el próximo videito. Chau, chau.